Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Este programa está especialmente dedicado a la mujer y comenzamos. Hola, soy Fer. Yo, Victoria. Y somos estudiantes de la licenciatura en pedagogía en la modalidad a distancia de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, nos gustaría compartirles la importancia que tiene por trabajar en pro de la igualdad de género y en busca de un futuro sostenible para todas y todos. En el programa de hoy nos gustaría compartirles cómo desde nuestra experiencia valores como la sororidad y la amistad entre mujeres nos han ayudado a desarrollarnos y acompañarnos desde la pandemia durante nuestro proceso de aprendizaje en la licenciatura. A lo largo de la carrera hemos tenido desafíos, hemos tenido retos que con el apoyo entre nosotras nos ha ayudado a no tirar la toalla y a inspirarnos, a ayudarnos a alcanzar nuestras metas. A desarrollarnos, a continuar aprendiendo, porque cuando no nos gustaba algo o no comprendíamos algo de un tema, nos conversábamos, nos apoyábamos. Estábamos ahí la una a la otra para acompañarnos durante nuestro proceso. Y hoy, a un poco más de un semestre de terminar nuestra licenciatura, seguimos juntas. Estamos brillando juntas, ¿no, Fer? Así que no olviden brillar y hacer brillar a las demás. ¡Adiós! ¡Adiós! Yo soy maestra en el nivel bachillerato. Estoy en una zona rural en la que las chicas de esas edades, entre 15 y 17 años, de repente no tienen mucha participación, son muy tímidas, no tienen mucha información respecto a casi nada. Entonces creo que es súper importante para las profesoras, para quienes estamos como guías en este camino de la educación, pues que ellas vayan entendiendo la manera de moverse en el mundo y las nuevas oportunidades que se les están presentando ahora. Entonces, mi objetivo siempre con ellas es que vayan más adelante, que conozcan más, que lean, que pregunten, que hablen, porque esto de visibilizar a la mujer es muy importante. He hecho diferentes pláticas en las que pueden ellas ir viendo cómo los personajes femeninos han cambiado a través de los años y dependiendo de diferentes épocas. Pero, pues bueno, nuestra responsabilidad está en llevarlas, ¿no? Por ciertos caminos, enseñarles muchas opciones, y sobre todo que ellas vayan conociendo otras maneras de ver la vida o de percibir la vida y los roles sociales. Bueno, pues las recomendaciones que yo les hago es leer mucha literatura escrita por mujeres, que no es lo usual, que no está en los programas de estudio y que, bueno, tenemos que hacerlo, tenemos que visibilizarnos no solo desde la educación, sino desde la literatura, desde la investigación, porque las mujeres estamos tomando ya un lugar súper importante. Elena Garro en el teatro es buenísima. También escribió cuentos, también escribió novela, pero mis textos favoritos de ella son teatro. En el cuento les recomendaría a Iris García Cuevas. Tiene un libro que se llama Ojos que no ven, corazón desierto. Es buenísimo. Es una visión del mundo, de México, de muchos problemas que hay en México. Una visión muy cruda y muy fuerte que tenemos que leer ya, que tenemos que empezar a ver ya. Y también en la narrativa se llama Susana Pagán. Entonces tiene una novela que se llama Trajinar de un muerto y tiene otra que se llama La pitonisa de Agua Prieta, que son buenísimas. Entonces, en cuanto las vean, en cuanto puedan, léanlas por favor, porque de verdad valen mucho la pena. Y estamos muy contentos en el Quehacer Virtual, porque tenemos un invitado especial que recientemente
concluyo un libro que tiene que ver con la mujer. A mí me gustaría, Saúl, que nos platiques de tu libro, de tu experiencia de vida y cómo miras tú el papel de la mujer en la educación en los nuevos 20 del siglo XXI, por favor. Adelante, Saúl, bienvenido. Bienvenida a la pregunta. La verdad es que me pone nervioso porque no esperaba esta pregunta al principio. Hace poco publiqué algo en mi página y lo llamé la piedra angular. Así lo llamé. El papel de la mujer en la sociedad, de la familia, para mí es la piedra angular. No importa que digamos que el machismo, que el patriarcado, no, la verdad es que eso para mí es algo complejo, pero la verdad para mí, la mujer es la base de toda la sociedad. Es la que nos cría, es la que nos protege, es la que nos enseña, es la que nos inculca los valores, mientras que papá únicamente provee, nos regaña, nos castiga. El papel de la mujer en la sociedad es tremendo, desde que nacemos hasta que morimos. Si nos vamos al aspecto cultural, no conozco un solo artista que no haya tomado por inspiración a la mujer. No conozco una sola mujer que no sea inspiración en sí misma. Entonces, es una pregunta fuerte que no te sabría compactar mi respuesta, porque no creo yo que exista un ser más maravilloso en este mundo como lo es la mujer. Su papel infinitamente grande es nuestra primera casa, es nuestro refugio. No importa qué edad tengamos, los varones siempre seguiremos buscando el abrazo de mamá. No importa cuántas circunstancias hayamos vivido, toda mujer siempre busca el consejo de mamá. Solo por dar un ejemplo, independientemente de la maternidad o no maternidad, ese es el primer ejemplo, el pequeño ejemplo que yo usaría. Es nuestro todo. Ahora hablando de política, de religión y demás, el liderazgo es innegable. Totalmente innegable. Aunque en el aspecto religioso se maneje todavía mucho machismo, es tremendo ver cómo cada vez surgen más líderes mujeres, mostrándonos una visión distinta de la espiritualidad, mostrándonos su sabiduría, abandonando el silencio al que fueron relegadas y permitiendo una nueva conciencia, un nuevo mundo. Hola, buenos días. Mi nombre es María Isabel Lavelar. Y hoy estoy aquí para hablarte de la importancia que es mantener la familia unida. Yo vengo de una familia de 7 hijos, tengo 6 hermanos y yo. Mi madre falleció cuando yo era joven, mi padre se volvió a casar y tengo otros 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. De mis padres aprendí lo importante que era mantener la familia unida. Como centro, como el ciclo nuclear para nuestro crecimiento personal. La experiencia que yo tuve fue de que mi padre siempre nos enseñó el respeto, que siempre nos teníamos que respetar unos a otros. Yo sé que a veces es difícil estar de acuerdo. Imagínense, con nosotros somos 10. Imagínense que 10 personas salgamos de acuerdo. Pues es imposible. No estamos de acuerdo a veces con lo que uno piensa o el otro piensa, pero igual nos queremos, nos aceptamos y nos respetamos. El apoyo que yo he brindado para mi familia, siempre yo he sido muy expresiva. Entonces, siempre recuerdo los cumpleaños, siempre estoy al pendiente de que cómo estás, un saludito, recordarles cuánto se les quiere, recordarles que si ocupan algo, aquí estamos. Yo te invito a que si no lo tienes, puedes empezarlo, porque como mujer somos capaces de muchas cosas. Hay una frase que les voy a decir que mi madre siempre me dijo: el amor de una mamá, de una mujer hacia la familia, el amor en general, no el amor de pareja, sino el amor en general, es el más parecido al amor de Dios. El amor es la base de todo. Empieza amándote a ti misma, queriéndote, aceptándote, y de ahí empieza a amar a los demás, empezando con tu familia, con tus hijos, tus hermanos, tus padres, y te aseguro que vas a estar muy contenta y te vas a sentir muy bien contigo misma. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es un día muy importante en México
ya que es un reconocimiento a las grandes mujeres que han dedicado su vida, muchas a la educación. Educación familiar, a sus hijos principalmente, grandes formadoras, grandes científicas, grandes empresarias que dan clases en las mejores universidades del país, han destacado en un grado máximo de ser líderes en la educación. Ellas han diseñado programas de estudios, han dado conferencias aquí en México y a nivel internacional. Tenemos mujeres tan preparadas en México que han destacado en forma científica. Vean las Gaceta Universitaria, vean quiénes hacen los planes de estudios. Son mujeres que de entrada en la casa nos enseñaron, primero nos dieron vida, nos alimentaron, nos formaron. Hay mujeres que dedicaron su vida trabajando para que sus hijos estudiaran. Y hay grandes logros, grandes éxitos. En California hay muchas abogadas destacadas que inclusive están trabajando en la Casa Blanca y son mexicanas que crecieron en Estados Unidos en campos agrícolas, y las mujeres que sus padres las apoyaron para que estudiaran, hoy por hoy han destacado. Soy madre, tengo tres hijas, pues me ha tocado el papel de ser mamá y papá, ya que mi esposo falleció hace un año, y en la educación de mis hijas trato de estar lo más cerca de ellas, apoyarlas en lo que necesitan. Es un poco difícil el papel de mamá y papá, pero al mismo tiempo es muy satisfactorio ver los resultados y ver que mis hijas están formando y haciendo unas mujeres de bien en esta sociedad que es muy difícil y que a veces se necesita mucho el apoyo para la mujer. Entonces, para mí es un gran reto, pero es un bonito reto, y queda mucho, mucho la satisfacción de ver a mis hijas que realicen sus sueños y que hagan lo mejor posible en esta vida para que representen a las mujeres como lo que somos, valientes, luchadoras, y que trabajamos por estar mejor y por querernos, sobre todo por querernos mucho. En un momento regresamos. Recuerden enviarnos sus aportaciones. Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Hatsuko Nakamura. Estaré encantada de recibirlas. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. Mes de la Mujer, bonito mes, bonitas personas, y heme aquí de vuelta para hablar específicamente sobre y para ustedes. Hombres, ya nos veremos en junio, ya nos veremos. ¿Qué decir sobre las mujeres? Años de historia y eventos que no podría ni empezar a describir en la primera hora de conversación. Así que, as usual, hablaré sobre lo ocurrido aquí en México y un poco fuera de... México. Tuviste tu mala época y aquí estoy yo para recordarlo. Movimientos, marchas y conflictos exigiendo equidad de género, libertad y un trato justo para la mujer siempre ha habido, y tal como lo veo, siempre lo habrá. Un largo recorrido lleno de obstáculos y fracasos. También tuvo sus logros, y fue así que un 15 de febrero de 1961, la licenciada Amalia González Caballero de Castillo Ledón y la dramaturga Maruxa Villalta convocaron en esa fecha a una reunión a la que asistieron mujeres destacadas con el objetivo de fundar el Comité de Servicio Social y Cultural para dedicar
dedicarle un día a la mujer mexicana. Y eso en febrero, y aquí estamos en marzo, ¿qué onda? 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por aquellas que dedicaron y dieron su propia vida por sus derechos, para ser reconocidos, para tomar decisiones y ser vistas como lo que realmente son. Increíbles seres que generalmente están llenos de luz, destacando en cada ámbito profesional y personal. Y un poco hablando de, recientemente se estrenó la película Espíritu Libre en Netflix, contándonos la historia de Jessica Watson, increíble mujer que a sus 16 años de edad consiguió navegar alrededor del mundo completamente sola, superando y afrontando directamente el terror, el miedo que puede ser el mar. Si a mí me da miedo ahogarme en un albergue, imagina navegar. Ya me dirás tú qué voy a estar haciendo yo, poco más de un año, navegando solo, dándole vueltas al mundo. Pues no podría. Pero esta increíble mujer se pudo, Jessica Watson sí pudo. Pasamos otra escena, ¿no? Enseñándonos cómo, a pesar de los obstáculos, falta de confianza de aquellos que más necesitamos, el miedo y lo complicado que sea alcanzar un sueño, sí se puede. Sin importar las veces que pensamos en abandonar todo, dejar morir el sueño y rendirte, Jessica Watson y todas las mujeres que hicieron posible este día son el ejemplo perfecto a seguir. Muchas gracias y feliz día. Doctoras, enfermeras, licenciadas, secretarias, maestras, mamás y mujeres en general, muy feliz día por sus innumerables logros. No suena bien, ¿por qué? ¿Por qué no suena bien? Innumerables. Por sus tantos logros, aportaciones y servicios que nos dan todos los días al mundo. Especial felicidades a las mujeres que conforman el equipo de Quehacer Virtual. Y muy feliz día a Michelle, a Lupita, quien dijo que su sección favorita del programa es esta, la mía, la, el influencer educativo. Te pongo ahí mi número. Tengan bonito día, tengan bonito mes y nos vemos muy pronto. Adiós. Hola, soy Tania Lu, egresada de la carrera de Pedagogía Modalidad a Distancia de la UNAM, y hoy te voy a platicar acerca de algunas mujeres que han contribuido en la construcción del sistema educativo mexicano. La Red de Mujeres Unidas por la Educación, MUCSED, realizó diversas acciones en torno al centenario de la Secretaría de Educación Pública celebrada en 2021. Con su proyecto La Centena, MUCSED buscó darle visibilidad a la participación de las mujeres en la educación en México. A continuación te presento a 6 de dichas mujeres que han contribuido en diversas acciones en la educación mexicana. María Luisa Ross Landa fundó y dirigió la primera radiodifusora educativa en México para transmitir educación y alfabetización, radiodifusora que años más tarde se convirtió en Radio Educación. Angélica Castro de la Fuente Jaramillo, mujer que impulsó la educación indígena en México. Carlota Rosado Bosque, fue quien participó activamente en la reforma educativa del entonces presidente José López Portillo. Eloísa Berestain Márquez realizó los primeros trabajos formales para la educación de adultos. Alejandra Rangel Hinojosa impulsó la educación artística y coordinó el programa de educación artística de la SEP. Guadalupe Cisneros de Pérez Zabaleta fue integrante de la Comisión Permanente de la UNESCO y asesora del Consejo Nacional Técnico de Educación, además de ser directora de Escuelas Normales Rurales y Regionales Campesinas. Aquí conocimos el trabajo de algunas mujeres que han contribuido en la construcción del sistema educativo mexicano. ¿Y tú, a quién más sumarías? ¡Hasta la próxima! ¿Por qué es importante hablar de las mujeres del siglo XXI? Pues porque en el siglo XX no tenían la voz que tienen ahora. Cuando surgió la filosofía de la ciencia, en el Círculo de Viena, a principios del siglo XX, había 3 mujeres matemáticas que asistían a las reuniones todos los jueves a discutir y leer los textos de Wittgenstein como los demás miembros del Círculo de Viena. Sin embargo, todas las publicaciones salieron a nombre de los hombres y las mujeres solamente podían tomar notas y asistir. O podían ser asistentes de los profesores, pero no podían tener a su nombre una titularidad en las plazas de la Universidad de Viena. Por esa razón, para este semestre planifiqué un temario donde solamente leemos a mujeres activas y vivas en este momento y que es completamente, digamos, público. Está disponible en la página web fersamani8.gindofree.com con la clave
1700, que es en donde está este temario. Y allí ustedes pueden encontrar todas las lecturas y los PDFs descargables de lo que vamos a ver. Como se puede ver aquí, este es mi sitio web y el curso se llama Filósofas de la Ciencia del Siglo XXI. Es un curso pensado para el séptimo semestre de la licenciatura de Filosofía y pues yo lo puse a disposición del público porque creo que también hay muchos ciudadanos y ciudadanas que pueden estar interesadas en tomarlo de manera autodidacta. Como les comentaba, aquí pueden acceder a todos los PDF y los invito a que visiten el sitio. Muchas gracias. O sea, la postura y la visión de Saúl es muy a favor de la mujer y es la razón también por la que estás aquí, escuchar de un hombre qué opina del papel de la mujer hoy día y qué piensa también de la educación de la mujer y también de la educación que la mujer brinda a los demás, ¿no? La educación por medio de la mujer hoy en día es tremendo. De hecho, en tu libro lo mencionas, la educación viene en cascada. Es inevitable que una persona no lleve al trabajo lo que tiene en su vida. Entonces, al ser educados por mujeres, en nuestras escuelas estamos conviviendo todos los días con la crianza, con la experiencia de vida de esa mujer, de esa maestra. Al grado de que luego hasta hacemos burla de que, ay, la maestra se la pasa hablando de su vida. Sí, no te preocupes, no te enojes, sigue dándote una lección de vida. Sigue enseñándote. Te está mostrando en dónde se equivocó y qué es lo que tú no debes hacer. Pero tú como varón, como machito, estás pensando, ay, la maestra es puro chisme, puro cuento. Y no te das cuenta de que hay una semillita ahí que ella pretende sembrar para educarte y generar con eso un futuro mejor, un país mejor. Así que es importante rodearnos de mujeres que tengan buenos principios, buenos valores, para apoyarnos con ellas, para de ese modo reforzar lo que sabemos, reforzar lo que creemos y llevar todo este mundo a un mejor lugar. Yo no creo que sea prudente una guerra de machismo contra feminismo. Yo no creo que sea prudente una guerra de sexos o de géneros, como la llaman. No me parece prudente. En el momento en que nos separamos así, estamos olvidando lo más importante, la humanidad. Y dado que esa humanidad la presentamos desde el nacimiento, regreso a ese punto de la importancia de la mujer. Hasta el momento, ningún hombre puede dar a luz. Dependemos para nacer de la mujer. Así es, Saúl. Oye, háblanos de tu libro. ¿Cómo se llama? ¿En dónde lo encontramos? ¿Ya está a la venta o todavía no? El libro se llama Cuidado con el perro. Verdades incómodas y consejos perrones acerca de los hombres. El libro en sí tiene la finalidad de mostrar a las mujeres algunas señales que manifestamos los hombres para que ellas digan, ese sujeto no me conviene. El libro no te dice, pregúntale al hombre esto, ¿no? El libro dice, observa cómo se comporta, cómo trata a su mamá, cómo trata a la gente, etc. Y una de las cosas que menciona por ahí tiene que ver precisamente con la agresión, con la violencia. No lo detallé y no sé si algún día haga una segunda parte, pero una de las cosas que yo percibo es, observa a tu pareja, hombre o mujer, observa a tu pareja cómo reacciona cuando algo le molesta. Cómo reacciona cuando algo le enoja. Se queda callado y se lo traga, cuidado, porque eso se acumula y explota. Sí, claro. Explota al momento, cuidado, porque si algo tan sencillo le molesta, ¿qué va a pasar cuando cometas un error más grave? Entonces, de eso más o menos trata el libro. Las alertas que los varones damos para decirle a la mujer, no, Lilo, soy peligroso. Excelente, Saúl. Muchas gracias por haber estado en El Quehacer Virtual. ¿Un mensaje que quieras dejar? En este mundo venimos a ser felices, pero también venimos a ser buenos con los demás. Muchas gracias, Saúl. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El día de hoy les voy a compartir qué actividades realizo con los chicos en un salón de clases
donde no se incluya la diferencia entre hombres y mujeres. Para mí es muy importante que los chicos trabajen en equipo, que hagan equipos mixtos, y trato de que cada uno de los equipos tengan habilidades diferentes, que esté incluido el que puede investigar, el que sabe escribir, el que sabe redactar, el que le gusta colorear, el que es creativo, el que le gusta organizar. Entonces ahí van los equipos mixtos, hombres y mujeres. También me gusta compartir con los chicos actividades deportivas. Me gusta mucho jugar fútbol con ellos, y hago equipos mixtos, un equipo con 5 mujeres, 4 hombres, o al revés, si son más, 6 mujeres, 3 hombres, y jugamos retas y se divierten igual, de la misma manera. Me gusta mucho al finalizar las clases hablar sobre la historia de alguna mujer importante. Las chicas llevan estos libros de historias de niñas rebeldes y hago que los hombres las lean. Y también ellos reconocen el valor que tiene la mujer en la historia, en el mundo, en la actualidad. Y también leemos historias de hombres, y sobre todo deportistas, que les encanta a los niños hablar de deportes. Realizar actividades que pudieran ser exclusivas de mujeres, por ejemplo, como cocinar o como ordenar un salón de clases. Siempre incluyo a los hombres, preparamos alimentos, hacemos ensaladas o algún postre, ellos están incluidos. Y también tienen, yo creo que es importante, ser con otros, ser en equipo y trabajar todos juntos. Gracias. Y llegamos al final de nuestro programa. Y en esta ocasión nuestra frase es anónima. Vamos a escucharla. Lucha por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Súper interesante esta frase. Humanamente diferentes y totalmente libres. Empieza a creer en ti. Eres única. Hasta la próxima. Thank you.